Bueno, sí, la verdad que contento de estar ahí arriba, siempre es lo que uno busca. Faltan 2 días todavía, así que nada, tranquilos, tratamos de no desesperarnos y hoy la verdad que combinamos muy bien. En un momento que yo no estuve, estuvo Rafa, así que pudimos hacer una buena vuelta. No, la misma estrategia. Normalmente él sale primero, así que eso después me da la tranquilidad a mí para ver si tengo que atacar o no. Y la mayoría de las veces sale bien del tee de salida, así que tiro bastante, bastante tranquilo yo. Hoy jugamos muy bien el putter, creo que la clave fue no hacer ningún bogey nuevamente. Y el diálogo que tenemos dentro del campo, que eso es clave en una modalidad que no estamos muy acostumbrados a jugar. Mirá, sí, jugamos muy bien de ida. Y a la vuelta tiene desde entre el 12 y el 15, 16, hasta ese par de hoyos son complicados, difíciles de bajar. Y se dio justo que uno nunca estuvo, entonces es más complicado para el otro rejar. Entonces preferimos, como dice él, asegurar el par en algunos hoyos y salir para el otro, porque creo que esa es la clave, no subir. Puede pasar cualquier cosa. Se embala un equipo y puede hacer 11, 12 menos. Mientras no sople viento, creo que los scores van a seguir siendo así. Ojalá sople más viento para ver si nos podemos llegar a separar un poco y no estar ahí a la expectativa de cualquier equipo se nos pueda prender. Pero estamos muy conformes, estamos jugando bien. Hemos combinado muy bien los hoyos, así que a tratar de seguir así todo el fin de semana. Thank you.